Bueno, Mores es una combinación de una banda de rock con potente música en directo, con coreografías aéreas. Y en esta puesta en escena es como que nos oxigenamos porque dejamos el guión y quisimos ser algo más arriesgado, más subjetivo aún, y hacer una especie de concierto con videoclip, con imágenes aéreas, ¿no? Entonces el espectador, además de llevarse la adrenalina a la cual lo tenemos acostumbrado, se lleva una especie de concierto con imágenes. Volver un poco a ese espíritu que había en los 70, donde se combinaba las bandas, las grandes bandas que mezclaban la parte tan fuertemente la parte artística, un pintor en directo en un concierto a modo de algo así tan flexible como una improvisación. Es un teatro que está más que nada inspirado en la parte coral, coreográfica. Hay un fuerte trabajo en la parte coreográfica, en la parte visual, para desarrollar momentos tipo balabete acuático, ¿no? Donde van coordinados y hacen ese tipo de coreografías aéreas, pero en coral, ¿no? Como más teatro al rock y más rock al teatro.